Muy buenas tardes. Antes de empezar esta ceremonia, vamos a saludar a todos quienes amablemente nos acompañan. Al subdirector de la Biblioteca Nacional, Pedro Pablo Segers, a Gloria Trumper, viuda de Ricardo García, a Viviana y Mónica Larrea Trumper, hijas de Ricardo García, a Luis Merino Montero, director de la revista musical chilena, a los integrantes del grupo Intigimani, a Cecilia Estudillo Rojas, jefa del Archivo de Música de la Biblioteca Nacional, a dos importantes hombres que han estado toda su vida ligados a la música, Miguel Dabañino y Alfredo Sanllán, a Rodrigo Torres Alvarado, musicólogo, a los trabajadores fundadores del sello Alerce, a los funcionarios y exfuncionarios del sello Alerce, y a músicos, productores, editores, coleccionistas, musicólogos, amigos y amigas que nos visitan. La Biblioteca Nacional les da la bienvenida y agradece su presencia en la ceremonia de homenaje a Ricardo García y de formalización de la donación del Fondo Documental del sello Alerce al Archivo de Música de la Biblioteca Nacional. Para comenzar esta ceremonia invitamos a Pedro Pablo Segers, subdirector de la Biblioteca Nacional, a pasar adelante y a dirigirnos unas palabras. Buenas tardes. Para no dilatar y cansarlos, me sumo a los vocativos. Pero antes de dirigirme a ustedes con un breve texto que hemos preparado, no puedo dejar de hacer mención, o más bien reflexión, porque este es un acto de generosidad, este es un acto de amor. Y con este acto de generosidad y amor nosotros reaccionamos frente a los atentados que acaban de ocurrir hoy en Niza, que nos parece lamentable. Al terror, al odio, nosotros reaccionamos con amor. Y esta es una acción de amor. Hoy nos reunimos en la Sala América con un doble propósito. Por una parte, homenajear a Ricardo García, un actor determinante en la evolución de la música popular chilena, y por otra, formalizar la donación que ha hecho el sello Alerce a nuestro archivo de música. Primero, quiero centrarme en la figura de Ricardo García, cuyo nombre verdadero era Juan Osvaldo Larrea García, aunque fue conocido principalmente como locutor radial en el programa Discomanía de Radio Melilla por su labor en Radio Chilena. Su aporte al mundo de la música y de la cultura va muchísimo más allá. Reconoció el advenimiento de un movimiento que mezclaba folclore y crítica social, protagonizado por músicos como Ángel Parra, Isabel Parra, Rolando Alarcón, Víctor Jara, Patricio Mance, Intigimani, y muchos otros. Y fue él quien lo difundió con el nombre de Nueva Canción Chilena. En 1976, García crea el sello discográfico Alerce y se embarca en la heroica misión de difundir la obra de autores extranjeros prohibidos, como los integrantes de la Nueva Trova Cubana. Pero su trabajo también apunta a apoyar a grupos musicales chilenos como Chamal y Ortiga, iniciando con ello la era del canto nuevo en Chile. Sin duda, su visión y su valor lo encumbran entre los nombres más importantes
de los que están ligados a la promoción del arte y la cultura popular. Y para ser justos con Ricardo García, no puedo dejar de mencionar que fue un hombre importante en televisión. Allí animó los programas Música Libre y Buenas Tardes Domingo. También realizó la producción y animación de la primera versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 1960. Y de los tres festivales de la Nueva Canción Chilena entre 1969 y 1972. Además, escribió columnas, notas y entrevistas en la revista Secran, El Musiquero, Ritmo, La Bicicleta y Apsi, y en los diarios Porti Mapocho y La Época. Este simple recorrido por la obra de Ricardo García es suficientemente elocuente para dimensionar su estatura. Ahora, permítanme abordar el otro foco de esta ceremonia, la donación que hace el sello Lerce a nuestro archivo de música. Luego del fallecimiento de Ricardo García, los másteres de audio, carátulas en distintos soportes, recortes de prensa y diversos documentos relacionados con la gestión del sello fueron resguardados en casa de su hija Viviana Larrea y en las oficinas institucionales. Cuando la Biblioteca Nacional se contactó con ella para proponerle que este valioso patrimonio cultural fuera custodiado, restaurado y difundido para todos los chilenos y el mundo, se inició un proceso que culmina con esta ceremonia. En este acto se formalizará la donación del sello Lerce al Archivo de Música de la Biblioteca Nacional mediante la firma de un acta. Esta donación se enmarca en la conmemoración de los 40 años desde que Ricardo García fundó la casa discográfica que tiene como eslogan La Otra Música. Es necesario recordar que este sello es fundamental en la historia de Chile, ya que a través de él, Ricardo García apoyó a artistas que no tenían otro espacio en los grandes medios. Si no hubiera sido por esta iniciativa, muchos de ellos nunca habrían grabado y hoy no existirían sus registros. Hoy, el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional recibe formalmente esta donación que permitirá proteger y difundir un legado fundamental para la música chilena. Por eso, este es un día tan importante para nosotros y quisimos compartir esta ceremonia con todos ustedes. Muchas gracias. Bien lo reseñó nuestro subdirector, Ricardo García es una figura fundamental para el desarrollo de la industria fonográfica chilena en la segunda mitad del siglo XX. Su personalidad multifacética lo llevó a desarrollarse en distintas áreas de la música, siendo disc jockey, animador, locutor y productor musical, entre muchas otras facetas. Todo esto culminó en la creación del mítico sello Lerce, La Otra Música. A continuación escucharemos a Rodrigo Torres, doctor en musicología, quien profundizará en la obra de Ricardo García. Si me permiten, voy a hacer una intervención. Tengo que activar mi computador. Ricardo García le dice ahora gracias y hasta mañana a las 10. Ya, ha terminado la transmisión de este programa de la canción.
haber sido una figura de referencia por mucho tiempo, así que agradezco este momento en lo personal porque me toca muy cercanamente y por lo tanto estoy muy emocionado. Los agradecimientos también es, esto es un texto breve, no se asusten, es para la Biblioteca Nacional que hace este gesto de acogida a propósito de la mención a la generosidad y el amor, y particularmente a la familia de Ricardo, que ha hecho esta donación que me parece de un valor inestimable, la verdad. Porque aquí está ocurriendo algo que a mí me parece que es tremendamente importante, que a lo mejor en el cotidiano de nuestra vida aquí en la ciudad no se va a notar tanto, pero está ocurriendo algo como el ingreso del soporte disco a la cultura y a la memoria del país, oficialmente. Por lo tanto, que le voy a leer lo que escribí. Son tres puntos. Número uno, disco es cultura. En este 14 de julio, día en que la República Francesa conmemora la tríada ciudadana, igualdad, fraternidad y libertad, aquí, en esta Sala América, estamos celebrando un acto público que marca un hito tan extraordinario como auspicioso. La recepción oficial de las matrices de los discos y otros valiosos materiales producidos por el sello Lersen, La Otra Música, entregados por familiares de Ricardo García a la Biblioteca Nacional, principal repositorio de la memoria cultural del país. Me preguntaba estos días por el significado de este homenaje al distinguido y querido Ricardo. Yo lo asumo como el reconocimiento de una trayectoria y de una obra extraordinaria inspirada profundamente en y por la música. Felicito y agradezco a la Biblioteca Nacional el gestionar tan merecido y necesario reconocimiento. Creo también que este acto es un hito relevante con una razón indisolublemente asociada al sentido profundo de la obra de Ricardo García. Lo que aquí y ahora está ocurriendo, así al menos yo lo interpreto, y que se encarna simbólicamente en el cuerpo de esta donación de materiales del sello Lersen. Lo que aquí está ocurriendo, perdón, y se encarna simbólicamente en esta donación, es el ingreso al espacio de las instituciones culturales del Estado chileno, de la cultura del disco y de la radio, desarrollada por más de 80 años en nuestro país. De este modo, el eslogan que habitualmente vi impreso en la contratapa de los long plays de los años 60, disco es cultura, comienza a ser reconocido institucionalmente. Creo que esto es una cuestión realmente importante. 2. Ricardo García y la pasión musical. En su biografía hay un hecho que es elocuente del carácter resuelto, innovador y de búsqueda que marcaron su trayectoria profesional. Al terminar la enseñanza media y guiado por sus motivaciones artísticas y literarias, entró a la Universidad de Chile a estudiar Bellas Artes y luego Pedagogía en Castellano. Como él mismo declaró posteriormente en una entrevista del año 66 aproximadamente, uno de los hechos decisivos en su vida fue, cito, el día que ingresé a la Escuela de Bellas Artes a estudiar pintura, ese sería un hecho decisivo, allí me di cuenta de que nunca más, de nunca llegaría a ser pintor. Y lo que siguió no fue el camino de la universidad, sino un camino hecho a pulso en el por entonces nuevo espacio de las comunicaciones radiofónicas. Así, desde fines de los años 40 y hasta 1990, en pleno periodo de la Guerra Fría, Ricardo García las hizo todas y exitosamente. Libretista, locutor, disc jockey, realizador de programas radiales, periodismo musical en periódicos y revistas, animador de radio, televisión y espectáculos, promotor y productor de importantísimos festivales de música, Festival de la Canción de Viña del Mar, lo que ya se mencionó, Festivales de la Nueva Canción y otros. Creador y gestor de un sello discográfico. En fin, toda esta enorme y sostenida labor la hizo desde su convicción profunda de la radio como un servicio de utilidad pública y siempre motivado por su profunda pasión por la música. En sus propias palabras, cito, la música es una forma muy pura de comunicación.
Creemos que expresa la cultura de un pueblo. La cultura chilena se está descubriendo a sí misma. Creemos que mientras más los artistas y los músicos busquen en sus propias raíces, podremos reencontrar el sueño americano. Esto lo escribía Ricardo García en julio de 1973. Ricardo García alcanzó el sitial más destacado como figura de referencia, reconocida por el público de todo el país y de otros países, y también por sus pares en el medio de las comunicaciones y de la difusión musical. Visto ahora en perspectiva, se nos aparece como la trayectoria de un comunicador musical visionario y creativo, y de un entusiasta habitante de la esperanza en los oscuros tiempos de la dictadura. 3. Radio, disco, música popular y cultura en Chile. La emergencia y la masificación de las tecnologías de grabación y reproducción eléctrica del sonido, proceso iniciado a comienzos del siglo pasado, constituye inobjetablemente la revolución más importante de los últimos 100 años en el modo de producir, de comunicar, de utilizar, de escuchar y de recordar la música. El disco y la radio generaron un antes y después en la historia de cómo se vive la música en la sociedad. Por ello, no me es posible imaginar el pasado siglo XX sin la memoria inscrita en los discos y en la vida social de la radio, del cine y de la televisión. Una figura clave en la institucionalización de la música en nuestro país en el siglo XX, el compositor Domingo Santa Cruz Wilson, manifestaba en 1950 lo siguiente. Cito: la radio es sin lugar a dudas el descubrimiento más milagroso que se ha hecho desde que la imprenta fue conocida en el mundo occidental. Participa de la comunicatividad de la imprenta con la ventaja que el libro maravilloso de la radio lo puede abrir cualquier individuo, aún el analfabeto. Basta con accionar los controles para que en nuestra casa, en la casa de cualquiera, se oigan todas las voces del espacio. Domingo Santa Cruz Wilson era el decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile por mucho tiempo. Digamos que era la voz desde la academia. Esta perspectiva, que valora lo sustantivo del nuevo dispositivo medial de la música, incluyendo tanto los discos como la difusión radial, es un reconocimiento que no fue a la par del reconocimiento, que fue mucho más lento, que ha sido el valor cultural de aquellas músicas que tuvieron y tienen la presencia más protagónica en el dispositivo medial del disco y la radio, las llamadas músicas populares. Y justamente es eso lo que en este acto de homenaje a Ricardo García se revela como un hecho importante y vital: el reconocimiento del disco, el reconocimiento del disco como cultura, perdón, y también el reconocimiento de los discos de nuestra cultura, como es el caso de la colección del sello Lerci, los valiosos discos de la otra música que promovió y grabó Ricardo García. Esto lo quiero ver como nuevos alerces, los brotes a un plazo ojalá no muy largo de una futura fonoteca de todas las músicas de Chile con sede en esta institución pública, la Biblioteca Nacional, principal cauteladora de la memoria cultural y musical del país para las futuras generaciones. Honor y gloria para Ricardo García. Gracias. Alerce dio espacio a esa música que fue proscrita de los medios oficiales en las décadas de los 70 y los 80. Muchos artistas tuvieron en este sello una oportunidad única de dar a conocer su trabajo, y gracias a esto también se consolidó una corriente artística que pudo hacer frente a la hegemonía impuesta desde la dictadura. Artistas como Sol y Lluvia, Eduardo Peralta, Joan Quinilo y Napalé tuvieron en este sello un lugar desde donde difundir su música. Para continuar esta ceremonia, queremos invitar a Viviana Larrea, hija de Ricardo García y actual directora del sello Lerce. Ella se dirigirá a nosotros en nombre de la familia Larrea Trumper y de los trabajadores del sello Lerce.
somos dos las hijas de Ricardo García, así que estamos hoy día aquí las dos. Mi hermana es Mónica Larrea y yo soy Viviana. Hicimos precisamente estar las dos hoy día aquí porque somos también fruto de Ricardo García y de Gloria Trumper, por supuesto. Así que para que vean todo lo maravilloso que él hizo. Ricardo García, han dicho muchas cosas hermosas de él, reales, ciertas, muy valiosas. Nosotros vamos a agregar unas poquitas, muy poquitas, para hablar después de leerse. Bueno, ya saben, fue el fundador de Leerse, la otra música. Fue un hombre siempre apasionado, inquieto, vinculando la cultura con la historia del pueblo. Y dos características que nos parecen fundamentales también. No se nubló nunca con la fama en su juventud, ni se convirtió en producto ni sirviente del sistema en su madurez. Alerce nace en 1976, hace 40 años. Su gestación, sus inicios, ocurrieron en un subterráneo, bajo tierra, como era necesario en ese triste momento de nuestra historia. Pero no solo por eso, también los recursos escaseaban. Su objetivo fue abrir un espacio, registrar, difundir y conservar como testimonio los hechos artísticos que comenzaban a quebrar la inmovilidad y el silencio, un espacio de resistencia a la dictadura. Sus armas fueron la cultura, las canciones, la música. Esa música, esas canciones que despejaban la muerte, la desaparición, el exilio, pero también la esperanza, la vida que vivíamos y el futuro que deseábamos. Había que hacer imperecederas todas las emociones y luchas de esos años. Y así se hizo, junto a tantos músicos, cantores, autores, agrupaciones solidarias de Chile y el mundo, trabajadores, sindicatos, amigos y nuestra familia, en parroquias, juntas de vecinos, peñas, escuelas. La reedición de las producciones de los representantes de la nueva canción chilena, traídas desde el exilio, los nombres de Víctor Jara, Inti Illimani, Quilapayún, Patricio Mans, Los Parra, sus álbumes prohibidos por la dictadura de Pinochet, pudieron reencontrarse con el público, siendo este uno de los primeros hitos que marcan el camino por el que hemos transitado. El canto nuevo aparece, joven, contingente, valiente en sus metáforas y virtuosismo musical. La metáfora era necesaria, formaba parte de la autocensura para cuidarse del riesgo permanente impuesto por la dictadura de Pinochet. También hubo intentos por censurar el trabajo de Alerce, sucesivas prohibiciones de sus espectáculos, intentos por lograr que las fábricas se negaran a prensar los discos y las acusaciones de carácter político, incluso la cárcel para Ricardo García, acusado de infringir la ley de seguridad interior del Estado a causa de una importación de cassettes, Quilapayún y Silvio Rodríguez. No podemos dejar de mencionar a la gran noche del folclore, generando encuentros masivos alrededor del canto popular, que se transformaban en actos políticos. Su primera versión repletó el Teatro Caupolicán, siendo uno de los primeros espectáculos musicales multitudinarios que se realizaron en Chile después del 11 de septiembre de 1973. Así se iba forjando una poderosa imagen del sello y de sus artistas, que además permitía obtener recursos para nuevas producciones. 1990 es para Alerce, sin duda, el año más difícil de su historia. Muere Ricardo García, dejando un vacío imposible de llenar. Poco tiempo después, la irrupción seductora de las multinacionales a principios de la mal llamada democracia se lleva nombres emblemáticos a otras veredas. Estos hechos nos plantean importantes dudas. ¿Cómo seguir adelante? Logramos rearmarnos esa vez y tantas otras,
sin perder jamás la dignidad ni el espíritu que nos legó Ricardo García. Hoy, gracias a la iniciativa del Archivo Nacional de Música, este catálogo hermoso y por sobre todo histórico estará bien cuidado, cercano a todos, contribuyendo a preservar la memoria cultural chilena. Quisiéramos decir finalmente que todo valió la pena y vale la pena hoy. Agradecemos a todos los trabajadores y compañeros, en primer lugar y con inmenso amor, a mi madre, Gloria Trumper, a mi hermana, Mónica, a Patricia Teitelbaum, a Mario Castro, a Marisol González, a Claudio Gutiérrez, a Jaime Balbuena, a Pablo Sepúlveda, a Olga Vélez, a Maro Labra, a Antonio Buentecura, María Elena Barbosa, Claudio Mesa, José Tapia, Anita Correa, Otilio Valenzuela, Betty Aroca, Cecilia Varas, Gaby Álvarez, María Paz Alfaro, Ismael Osorio y a todos los que se comprometieron fielmente con nuestro ideal, que hoy sigue siendo el mismo que tuvo nuestro papá, el convencimiento de que otro Chile es posible. Gracias. Queremos agregar también a nuestros hijos, los nietos de Ricardo García, Sebastián Araya, Lara Ricci y Juan Antonio Ricci. Y muchas gracias a ustedes. Muchos saludos hemos recibido de muchas personas que no pudieron estar hoy día con nosotros, muchos artistas, muchos amigos. Les agradecemos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a Viviana y también a Mónica, que no la presenté al inicio. Ahora procederemos al acto de firma de este certificado oficial de donación del legado del sello Alerce al Archivo de Música de la Biblioteca Nacional. Firmarán Viviana Larrea a nombre del sello Alerce y Pedro Pablo Segers, subdirector de la Biblioteca Nacional. Y Mónica también y su madre Gloria. Así que los invito a todos a pasar a la mesa donde está este documento para formalizar esta importante donación.